Buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como habéis podido leer en la descripción del título del vídeo, se trata de la figura del Daxiatitán, una figura bastante chula del año 2015. Muchos ya conocéis la empresa de colecta, pero para los que sois nuevos os informo de que es una empresa la cual tiene sede en Hong Kong y en Reino Unido y se encarga de realizar figuras tanto de animales actuales como de animales prehistóricos, llevando pues desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. También pues quería informaros de el hecho de que esta empresa realiza figuras de una calidad muy buena, no al nivel de Rebor o de PNSO o de W Dragon, Namu y demás, pero sí que tienen un acabado y un esculpido muy bonito. Y bien, dicho esto, vamos a comenzar con la review de esta preciosa figura. Bien, vamos a ir quitándole la etiqueta, ya que las figuras de colecta suelen venir con estas etiquetas. Son muy sencillas de quitar, no hace falta ni que cortéis, simplemente sacarlas de donde estén enganchadas. Y creo que no viene información sobre el dinosaurio. Nada, viene pues lo típico, la advertencia de para menores de 3 años y todo lo de siempre, dónde está ubicada la empresa, quién es el que lo distribuye, el nombre del dinosaurio y poco más. Esto pues no nos vale. Es algo que siempre reivindico, el hecho de que venga información. Pero bueno. Y bueno, vamos a continuar. Voy a medirla antes que nada para ver cuánto mide este precioso saurópodo titanosáurido. Mide unos 20, casi 28 centímetros de largo y de alto sí que mide ya más, mide en torno a unos 19 y medio, casi 20 centímetros de alto. O sea, la verdad que se ve bien, aunque para ser un titanosaurio he de decir que tendría que ser un poco más grande. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. En muchos, me imagino que ya la conocen, otros no, pero Daxiatitan es, como he dicho antes, es un titanosáurido, un herbívoro que vivió en China, en el Cretácico Inferior, hace unos 135 millones de años. Su nombre, o sea, su etimología significa el titán del río Daxia del templo Beinling. Es pues un herbívoro que imagino que convivió con Huang He Titán, con Eugelopus. También es pues un dinosaurio chino que a mí me gustan bastante. Ya sabéis, pues el Mamenchisaurus, el Sinraptor, el Tarbosaurio, Chanchuanosaurus, todos esos dinosaurios me encantan. Y vamos a ir viendo características de la figura, como por ejemplo el color, que ya podéis ver, es un color, a mi parecer, muy bonito. El color verde le queda bastante bien con estas franjas oscuras por lo que es toda la zona del cuerpo. Y la cabeza, que fijaos qué bonitas las manchas que tiene en tono limón. La boca, que bueno, se ve que está bien pintada, sus dientes. Y por la zona de inferior del cuello vemos que tiene este color amarillo y negro. Con la franja le queda muy bien este tono. Esto nos hace pensar que seguramente pudiera ser un macho por el tema del dimorfismo sexual,
que ya sabe el dimorfismo, perdón, sexual, que ya sabéis muchos que eso significa, pues, la diferencia entre los machos y las hembras. El ojo, fijaos qué bonito, está muy bien pintado. También vemos que tiene, pues, todas estas crestas pequeñas. Y los osteodermos típicos de los titanosáuridos, también por aquí. Este tipo de saurópodos no eran muy grandes, pero sí que poseían estas características tan distintivas. También me encanta, pues, que le hayan puesto aquí la garra. La garra típica de los titanosaurios, de muchos de ellos. Y aquí podemos ver, pues, el nombre de la empresa que lo ha realizado, Daxia Titan 2015. ¡Wow! Las huellas también están muy bien. La cola, que como podemos ver, tiene una forma bastante bonita, en el sentido de que parece que está moviéndose. Ya sabemos que Colecta es muy competente con sus figuras, muchas de ellas pues tienen un acabado muy bonito, aparte de que también son científicamente correctas. No todas, pero sí la inmensa mayoría. Y bueno, pues, vista ya la figura, su esculpido, sus proporciones, su color, os digo que la recomiendo muchísimo. Pero también tiene un pequeño defecto que muchos os habréis dado cuenta, y es el tamaño. Que no es un tamaño muy grande para un saurópodo que medía en torno a los 23 a 30 metros de largo. Pero si no os gusta ser muy meticulosos con la escala, como me pasa a mí, aunque también hay figuras que quedan muy bien con esta, os la recomiendo. También el hecho de que sea un Daxia Titan, porque no hay muchos en el mercado y también es importante tener figuras de dinosaurios que no nos estén atiborrando, como Tyrannosaurus, Brachiosaurio, Stegosaurio, o sea, una figura, digamos, más especial, ¿no? De criaturas y especies que no son siempre las mismas. Y por eso mismo os la recomiendo, chicos. Así que vamos a pasar a la comparativa de figuras para ver qué tal queda este Daxia Titan. Y bien, vamos a empezar comparándolo con otra figura de la misma marca, o sea, de Colecta, y se trata del Diplodocus, que ya tenemos hecha el unboxing y review en el canal. Y podemos ver que precisamente con el Diplodocus está bastante bien. O sea, está bien escalada, ya que hay algunas figuras, como he dicho antes, que sí que está escalada, y en este caso sí. Y también voy a traer al Utah Raptor, que este sí que no está tan bien escalado. A lo mejor un poquito, ¿no? Pero no del todo. Esta también es de Colecta, es la línea más antigua. Y vamos a compararla con otra marca también, con Papo esta vez. A ver si la puedo poner mejor por aquí. Con el Apatosaurus, el joven Apatosaurus, que en este caso podría hacerse pasar por un apatosaurio de adulto, ¿no? Su forma adulta. Y aquí sí que quedaría mejor con esta figura, si fuese el adulto, claro. La verdad queda muy bien. Y también, pues, había pensado en traer una figura como la del Megalodón de BNSO, que esta marca es una belleza. Y voy a ponerlo por aquí, ya no me caben más. Voy a ponerlo por atrás y vamos a ver que queda, pues, la verdad, muy bien con esta figura. El Megalodón junto a estos saurópodos. Pero vamos a quitar de en medio al Apatosaurio, ya que aquí el protagonista y al Lutaraptor es el Daxia Titan.
Y por último, compararlo con un vehículo. Fijaos qué vehículo he traído. Que este está ideal. Está perfecto. Comparándolo con el Dacia Titan. Pensemos que el Dacia Titan tenía sobre unos 13 metros de altura. Y también pues esta, que no está a escala, pero igualmente es el humano más pequeño que tengo. Lo voy a poner ahí, aunque sé que no está a escala, pero igualmente pues me hacía gracia ponerlo. Y bueno, aquí tenéis el Dacia Titan en todo su esplendor. Y bueno, chicos, llegamos al final del vídeo. Daros las gracias por eso, por el apoyo que me dais, por todo el cariño. Eso es de agradecer siempre. Y pues animaros a que entréis a mi Instagram, que es la guarida de los saurios. Ya lo pondré abajo en la descripción, ya que ahí suelo subir fotos sobre las figuras o noticias o cosas así. Así que os invito a que entréis. Y también pues deciros eso, que me podéis seguir ahí, me podéis seguir en Twitter. Compartid el vídeo con vuestros amigos que les gusten los dinosaurios. Dadle un like, un fuerte like por este precioso Dacia Titan, saurópodo chino titanosaurio, que es una belleza, vamos, la recomiendo muchísimo. Y, por supuesto, suscribíos si sois nuevos para que podáis seguirme. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. We'll be right back.